tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a su programa El Closet TV, como cada martes en una transmisión más. Mi nombre es Luis Giovanni Pérez y todos sean bienvenidos a esta, una gran transmisión que vamos a tener el día de hoy. Por supuesto, no voy a estar solo. Me va a estar acompañando aquí la sexóloga favorita de El Closet TV. Hola, mi nombre, buenas noches. Wow. Para mí, muchísimas gracias por la invitación otra vez, aquí estamos. Los temas van a estar excelentes, así que los invito a compartir, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, este es el momento. Así es, compartan, porque vamos a hablar acerca del Día Internacional del Condón. Un día, porque estamos a 13 de febrero, y pues un día antes de los enamorados, es el Día del Condón. Pero no nada más eso, también es el Día del Soltero, también es el Día del Infiel o el Día del Amante. Sí. Y por supuesto aquí tenemos a nuestra sexóloga que ¡claro! nos va a hablar acerca del tema. Y ahorita vamos a poner en aprieto a nuestra invitada. ¡Ah! Van a estar duras si te pidas las preguntas. No, y también por supuesto, hoy vamos a tener de invitados, a Expo Tokio. Aquí va a estar acompañándonos Darkuma y Gingis Cosplay. Así que, ¡bravo! En un ratito más van a estar con nosotros, va a estar acompañándonos aquí también de Ídolo del Sur, Yayo y Olga, una de las finalistas de Ídolo del Sur. Así que tenemos un gran programa el día de hoy. Agradezco a las páginas que en este momento se están enlazando con nosotros, como es de Allende, el diario de Allende, de la ciudad de Nanchital, Conexión Informativa y Diario de Nanchital. En la ciudad de Coatzacoalcos, Gente de Coatza y Coatza Noticias. En la ciudad de Acayuca, Enlace Noticias. Y de la ciudad de Minatitlán, Reporte 365. Y ahora como no traigo la nota de todos los elevadores, sí. Ahí estamos, de la ciudad de Minatitlán, por supuesto. Y agradecemos también a nuestra casa productora, claro, a Moin TV. Y también agradecemos a Eventos Mari Moscoso, que nos trajo unas cositas por aquí. Pero son unos platillos, y como aquí tenemos el clima, no queremos que se nos vaya a enfriar. Entonces en un momento más lo vamos a sacar, porque nos trajo ahí algo para que se vea. Perfecto. Así se saludos a la licenciada Minerva. Ay, saludos. Viendo. Saludos a todos. Así es. Así que sin más ni más, ¿qué tal si nos vamos ya de una vez a las noticias de esta semana? Vamos a ver, porque la verdad es que hubo mucho de qué hablar esta semana, las noticias. Estamos en un momento más, regresamos con ustedes. Vámonos a las noticias de esta semana. En días pasados, la directora y representante legal de la Casa de las Muñecas Tiresias AC anunció su decisión de no proseguir con su candidatura a diputada federal por parte de Movimiento Ciudadano. Tras una serie de reflexiones personales y profesionales y valoraciones de su activismo, Cuevas optó por retirarse del proceso electoral. En un comunicado emitido desde la Ciudad de México, Cuevas expresó su agradecimiento por haber sido considerada. Corte, no hay nada. Y bueno, vamos a ver qué están diciendo por ahí nuestros invitados, a todos los que nos están viendo en nuestro enlace. Yo sigo compartiendo. Vamos a ver. ¿Dónde? Que estamos aquí totalmente en vivo, hacia todas las personas que nos están viendo. Realmente todavía no encuentro acá la transmisión para poder vernos. A ver. Vamos. ¿Cómo lo veo? No lo veo. Allá, ya acá estamos. Acá nos encontramos. Dice, no se pudo ver este live en el dispositivo porque. No sé qué dice.
Ah, que no se puede ver este like, este dispositivo. Así que agradecemos a todas las personas que nos están viendo por medio de TikTok. Estamos en el programa El Closet TV, un programa de diversidad sexual, directo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Y ya estamos ahorita con las noticias de esta semana. Está, aquí está. Acá nos encontramos. Es que ahí, ahora sí que ahí no hay corte, ahí no hay nada. Entonces estamos totalmente en vivo. Y por supuesto, ayúdenos a compartir la transmisión. Así que ahora te toca hablar mientras voy a compartirlo yo. Sí, pues la verdad es que creo que vamos a tener que seguir invitando a todas las personas que quieran seguir el programa a compartir. Y segundo, también invitarlos a que, pues ya les mencionaron los temas, que ustedes empiecen a preguntar sobre lo que quisieran saber del tema. Recuerden, el día de hoy estamos hablando del condón y estamos hablando de infieles y amantes. El tema va a estar muy bueno, entonces sí me interesaría que ustedes nos preguntaran, nos dijeran alguna situación que han vivido, que han pasado. Si hoy los invitaron a salir, significa algo. ¿Tú qué dices? Ah, por supuesto. Hoy es el día del infiel. Ay, a lo mejor no tiene... Te invitaron hoy y no hay nada mañana, ya hay un significado. Así entonces, es. No sé, si quieres que empecemos con el tema. De, bueno, vamos a empezar por tener a nuestros primeros invitados. Excelente. De la semana. Así que vámonos a un corte porque vienen los invitados de esta semana que viene, Ídolo del Sur, Olga y Yayo. Regresamos aquí totalmente en vivo. Ya tenemos a nuestros primeros invitados. ¡Bravo! De Ídolo del Sur tenemos a Yayo García y Olga Hernández. Así es, pues que ya andan en la promoción de lo que va a ser la tercera temporada de Ídolo del Sur. A ver cómo está la cosa. No me bastaron las emociones de la segunda, que ajá, quiero vivir más emociones en la tercera. Y eso que fueron emociones muy intensas, ¿verdad? Así es, definitivamente. Sí. Y me da mucho gusto ver que dentro de más invitados que van a estar aquí, es gente que ha trabajado conmigo a la par, gente que va a trabajar, y es fascinante cómo un proyecto como Ídolo del Sur cambia las vidas, mueve masas, y pues sé que eso no es por Ídolo del Sur como tal, sino sé que es una bendición que Dios nos regala a todos nosotros los que hemos sido parte de este proyecto. Así es. Y Olga, ¿cómo andas después de la experiencia que viviste en Ídolo del Sur? Porque fuiste una del top 3 ahí. Así es, de Dios hecho fue el tercer lugar. Uh-huh. Y pues mira, yo he estado haciendo presentaciones en las Chuapas, porque ya ves, soy de las Chuapas. Donde la gente hermosa está. Ay, sí, donde crece, de veras ya somos, recibí, somos de allá. Y la verdad que recibí el apoyo incondicional de toda mi gente y de la cual no tengo cómo agradecerles. Y pues también por ahí está ya a unas semanas, días, mi sencillo. ¡Órale! Ay, ¡felicidades! ¡Bravo! Gracias. Parte de los premios de Ídolo del Sur, sí, es claro, un sencillo el cual se entra a grabar Estudio Olga en próximos días, y un videoclip que también se va a grabar inmediatamente después del tema del sencillo grabado en estudio. Y es otro regalo también que tiene por ahí, sorpresa que no podemos decir, de parte de Ídolo. Y es fascinante las conexiones que deja un proyecto como este. La verdad es que creo que, bueno, ya lo había dicho también, pero ella no lo ha dicho, pero recibieron una invitación de una feria en se llama Medias Aguas, creo el lugar. Ah, sí, nos invitaron a una expoferia de por allá. A Olga le extendieron la invitación y me dijo que sí. Entonces ha tenido sí, movimiento. También invitaron a otros más que no me han confirmado porque están revisando su agenda. No quiere decir su nombre. Así es. De hecho, va a al rato y sí, es un 7. Yo vi que Ricardo se fue a Monterrey, ¿no? Ricardo Joel, sí, Ídolo del Sur. Sí, Ricardo Joel. Sí, qué bueno que lo comentas. En Ídolo del Sur, pues nos ve gente de muchas partes del país. Él recibe una invitación por parte de una empresaria de Monterrey que lo ve en Ídolo. Le encantó la música que Ricardo Joel cantaba. Lo contacta y se lo llevó 3 días a dar show en un restaurante de Monterrey. Sí. Y le va a dar unas fechas también en Baja California, en varios como cadenas de restaurantes que tiene esta empresaria.
Y creo que es un proyecto que ha abierto muchas puertas y creo que toda la gente que nos ve debe de intentarlo. Porque ni siquiera el premio es si te llevas el primer lugar. Sí, claro. El primer lugar es honroso, ganar un concurso. Claro. Pero lo que viene después, claro, claro, es fascinante. Entonces yo creo que es un proyecto que ha abierto muchas puertas. Así es, la verdad es de que la plataforma que creaste, porque ya es una plataforma, sí, una plataforma de artistas que se han estado formando, apenas van dos generaciones y ya están, sí, viendo resultados. Entonces, sí, vamos por la tercera. Voy a leer unos mensajitos por aquí de lo que están diciendo. Dice, acábense allá. Ah, ¿cómo vas? ¡Acábenme! ¡Acábenme! María Félix, saludos, licenciada Minerva. Lluvia, saludos. Velázquez, saludos, coma. Saludos. Paquito Junior, saludos, amigo, muy buen programa, gracias. Ingrid González, saludos, quiero ir con hijas, solo me alcanzó para uno. No sé a qué se refiere, Ingrid González. Mejor que tú, saludos, Minerva, señora Patti, Dios me los bendiga. Saludos, gracias. Saludos. Yuriana Salazar, saludos, Olga Lidia, una gran cantante. Saludos, mi gran amiga, Yuriana Salazar. Alberto Crispín dice, saludos a mi sexóloga favorita. Te amo, Alberto. Jesse Marcárez. Hola, amigos, saludos a mi amiga Jessy. Gustavo, díganle a Yayo que me dé trabajo en esta. Oye, en sí, esta a ver, idea. Gustavo fue una de las personas que de verdad, de esos fans del proyecto que amamos, porque se entregaba completamente. Él apoyaba a Sasha, que es una persona que vino a demostrar un talento y que creció de manera increíble y que queremos mucho y que ya estamos planeando unas cosas con ella también. Nos va a estar acompañando el día del casteo, en el casting, que es este sábado. O sea, ¿ya se coló? Ya no colada, es que ella al ser un... Yo estaba hablando de Gustavo. Ah, Gustavo, ya sé. Gustavo ya estaba que previsto. Espero que estés por aquí. Decir que el casting de la tercera generación es este sábado en el Hotel Valgrande, a las de mediodía hasta las 8 de la noche. Ya. Ya, ya llevamos 3 semanas de public, 4 semanas de publicidad de que los castings ya venían. De hecho, desde diciembre ya estábamos, espéranos, muy pronto, ya estábamos ya. Y ya hay gente que está muy entusiasmada. Nos mandaron casting virtuales. Personas de Jalapa, personas de... Bueno, ¿cómo le van a hacer eso? ¿Se van a trasladar para acá? Sí. Ah, ok. Sí, sí. Casting de gente de Cuatlán de Sureste, de Las Chuapas, de varias... ¿Tienen pensado ampliar la cantidad de participantes o quieren que sea la misma cantidad? De hecho, se va a reducir. Se va a reducir. Iniciamos la primera generación con 32, la segunda fueron 31 y ahora... A menos que haya algo así muy que digas, no puedo nada más meter 24, pero quiero nada más 24 esta vez. Okay. Así entonces, que 24 todos los que vayan lugares a participar, pónganle todas las ganas para poder ocupar, aunque sea el lugar 24, ¿no? La verdad es que va a ser muy emocionante lo que tenemos preparado, una experiencia maravillosa. Desde que pisen ese casting van a vivir la experiencia, van a decir, wow, quiero estar aquí. Y ni hablemos cuando sale la presentación, el concierto de presentación. Tengo tantas cosas planeadas para este que sé que se van a lograr primeramente Dios. Y es una... No. Ojalá y por ahí nos estén viendo. Siempre Luis Giovanni no faltaba ninguna gala. Él sabe lo que se vive, las emociones que se viven. Que si el que no se enoja, que si el crítico dice una mala crítica. Que si el que se equivoca, que si no sale la que quería uno, que si se queda... Bueno, se vive de todo. Y es muy fácil engancharte con cualquiera de estos talentos porque ellos traen una historia de vida. Aparte de la gran voz que varios de ellos, la mayoría tiene, esa historia de vida que cada uno de ellos trae, conecta con la gente. Entonces, eso es muy bonito. Así es. Dice Frida de León Hernández, te amo, mamita. Ay, mi madre querida. Saludos a Minatitlán. Mi fan. Saludos. Orbelín Martínez. Saludos. Alberto Crispín, Las Chuapas donde abundan los Miami, dicen las malas lenguas. Pues, dice Marcal, feliz día de San Valentín a todos en el set. Saludos. Gracias. Luis Pérez Sandoval, saludos a todos. Es que ya es mañana, hace un rato escuché que decían mañana es día de San Valentín. Yo, sí, es cierto. Ahí presente le mando un abrazo anticipado. Día del amor, amistad. Luis Pérez Sandoval. Lo que es el soltero. Sí. Frida de León, te amo, Olguita. Eres la mejor. Ay, Charly, mi madre, Olis. Muchas gracias. Olguita, te amo. Saludos a mi amiga querida Olga de Casel Silva. Ay, amiguísimo de mi corazón. Dice, Gustavo dice que si puede ir de metiche al casting. Estaría genial, pero castea.
Olguita para juez de ídolo. Ay, qué bárbaro. Ya vi que estará mi mejor amiga Nancy Aguilar, dice Gustavo. Nancy Aguilar va a estar de maestra en esta generación. Una gran trayectoria, y ahora nos va a tocar que ella transmita sus conocimientos a los nuevos alumnos. Va a estar, híjole, lo que se viene con el favor de Dios va a ser. No se lo imaginan, vaya. Dice la Sasha es muy guapa, saludos para esa preciosidad. Saludos espectacular, a la Sasha. Me encanta cuando le digo a Sasha, ¿cómo estás, Sasha? Guapa. Dice Gustavo que mejor 25, ya yo. No, mejor solo. Ay, porque sea él, el 25. Bueno, y tenemos una noticia: el 25 eres tú, Gustavo. Ay, pero si ahí salió. Y Gustavo se llorando, se ganó un Grammy. La venganza de todos ahí va a ser en ese momento de todo lo que. Ah. Ahí me las vas a pagar. No es cierto. Para empezar, canta. Sí, cantas, Gustavo. No sé si. ¿Bailas? Sí, cantas. Sí, ¿bailas? Es la pregunta. Usera, he hecho usera, sí. Hecho bueno, usera. Sí. Pues quién sabe, pues igual y. Ah, bueno. Sorpresa, sí. Empecemos con las preguntas. Sí, porque en la vela Muse llegó transformada. Empecemos con las preguntas. Empecemos con las preguntas. Para la Susana. En esta tarjeta se encuentran 5 preguntas que hicieron el. No, no es cierto, no es nada. Sale. Pero cuéntanos, ya estabas contándonos con respecto a que se va a hacer el casting el próximo sábado a las 12 del día. En el Hotel Valgrande. Muy sencillo. ¿Te gusta cantar? No importa si eres profesional, no has cantado profesionalmente. Si quieres tener el talento, y más que el talento, la resistencia para aguantar disciplina y trabajo fuerte, ser dirigido, te invito a que vayas al casting. Han llegado alumnos que literal cantaban en la regadera de su casa con grandes habilidades de canto. Llegan, quedan en el casting y de ahí viven una experiencia de locos, o sea, de estar en tu casa cantando en tu cuarto a de repente estar cantando en un teatro de la ciudad para cientos de personas y a un streaming, porque hacemos el programa de tipo TV, donde te ven más de 20,000 personas, cambia, o sea, te cambia el panorama y te abre las puertas a un mundo diferente. Entonces, lo único que tienes que hacer es, tienes habilidades de canto, preséntate el sábado al Hotel Valgrande desde el mediodía. Tienes que llegar al lobby, decir, vengo al casting, te vamos a dar unas hojas de registro, vas a anotar tus datos, vas a firmar un consentimiento, te ponemos una pegatina y entras a la sala y te vamos a escuchar cantar. Y de ahí vamos a decidir, este sí, este no. ¿Hasta qué horas? De 12 a 8 de la noche. Vamos a estar 8 horas ahí, si no es que más, porque luego nos llevamos más tiempo buscando a los nuevos talentos de la región. ¿Edad? Desde los 15 hasta los 99 años. Si eres menor de 18, tienes que ir con un tutor que firme la hoja de consentimiento autorizando que quieres ser parte del proyecto. Entonces, lleven su INE, eso sí, a los mayores de edad, para que puedan, porque nos quedamos ahí con unas fotitos para imprimir y vayan el contrato ya, de más que nada el consentimiento de que están queriendo ser por voluntad propia, pues el casting, ¿no? No vaya a ser que luego digan, lo obligaron. A nadie lo obligamos. Este año, en esta temporada que pasó, participó por primera vez una drag, Sasha. Que es Sasha. No, Sasha. Y abiertamente, pública comunidad LGBT ha participado. Jeffrey. Gays. Si quisiera participar una mujer trans. Por supuesto. Por supuesto. Es que a ver, si quisiera trans, sí, o sea, yo lo digo porque a veces como que no se anima. Sí, tienes razón. No, sí, o sea, no es porque no sepa más. Sí. Como no sabe. Sí, a veces como que el miedo, no al rechazo, ¿no? Porque ahorita vivimos en tiempos en donde a mí me encanta que lo más fundamental sea el amor, la base, el respeto entre los seres humanos, sea la base. Ídolo del Sur es un proyecto que se basa en amor, en comprensión, en escuchar historias, y nosotros no tenemos ninguna limitante, no nos importa quién seas. Dijera, ahí te preguntan en la computadora, ¿no eres robot? Aprieta aquí para. Si no eres robot, ven a ídolo de eso. Creo que nos llevamos grandes sorpresas, porque a ver, Sasha es una artista que lleva mucho tiempo trabajando, pero ver su evolución ahí en Ídolo del Sur, ver lo que ella logró, abrir un espacio, porque ella viene y rompe,
rompe el, tal vez estereotipos que tal vez alguien tenía. Y hoy te puedo decir, hay personas, drags, hay creo que algunas chicas trans que están preguntando en la página por el casting. Eso es lo que, eso es lo que sucede cuando alguien se atreve a dar un paso, abre brechas que nunca deben de existir, pero abren brechas para que todo el mundo diga, wow, si ella pudo, yo también puedo. Entonces, eso fue la, aparte del trabajo, que Sasha siempre fue muy disciplinada, que creció mucho artísticamente y vocalmente, el hecho de que lo que ella fue a dejar, el mensaje que ella fue a dejar, fue lo más impactante. Por eso lo decía, más que el talento, que es valioso, hay unas historias de vida de cada uno de ellos que hace que la gente se enamore y se case con ese participante hasta el final, hasta ver hasta dónde llega, ¿no? Okay. Entonces es muy bueno. Ahí está. Olga, ¿qué invitación le haces tú como participante que fuiste de la segunda generación a los que quieran participar? Pues a que no duden en ningún momento de asistir, háganlo, la verdad que se van a llevar una experiencia padrísima. Yo la viví y me cambió completamente la vida, la visión de todas las cosas que uno quiere hacer, la meta que quiere uno conseguir. La verdad que lo logré en Ídolo del Sur. Y yo siento que todos, muchos me han preguntado de las Choapas, me preguntaron esta. Y yo digo, bueno, pues la recomendación, nunca duden, hagan, asistan. Es muy importante esta plataforma y ojalá se animen. De hecho, no se van a arrepentir. De veras, asistan este sábado. Ahí está. Mi primera pregunta para Liz Giovanni es, ¿es verdad? Estaba al revés. ¿Es verdad que una de las conductoras que tú empezabas a tener aquí te estaba cobrando $1,000,000 por cada programa? Y su nombre es, no quiero decirlo, pero empieza con Shy y termina con... Ahora entiendo por qué dejó de venir. ¿O es falso? Veamos esta duda después del corte de granada. No, pues la verdad es de que no sé qué le pasó. Se fue, ya sabes. Ay, quedó, no creo. Así. Sí, a mí lo hubiese hecho en Ídolo, porque Shanique también fue una de Ídolo. Yo le decía, Shanique, ya no voten por ella. Pero ella fue disciplinada. De hecho, creo que Gustavo tiene una opinión al respecto. Dice, aquí está precisamente, dice la conductora vieja. Ese marcado. Ese amor, ellos se llevan muy bonito. Dice Giovanni, y el cafecito para el frío que hace ahorita. Si canto en la regadera. ¿Sabes a mí que me da mucha alergia? Y entonces está el clima. Y como llevo un buen rato aquí, ya estoy así de... Pero está rico, está rico, está rico. No te preocupes, aquí tenemos toda una hora. Vamos a estar aquí. Aquí tenemos otra hora más. Pues la verdad es que yo les deseo toda la suerte en tu proyecto. Bueno, en tu bebé que ya vas a tener. Sí, mi bebé. Que ya vas a tener. Y por supuesto, espero que nos lo vengas a presentar. Claro que sí, con todo el corazón. Con todo el corazón chuapense, claro que sí. Ya se grabó la pista musical, está increíble la canción. No vamos a decir el nombre porque queremos que sea sorpresa, sí, todo sí, ya, sí. Cuando se lance la portada así, y Olga así. La verdad es que sería bueno que vengas, que nos presumas el disco. Sí. Y claro, pues mostrarle a la población que en este momento están invitando a participar, que es real esto, ¿no? Que no se quedó ahí nada más. No. Que la verdad es que las personas que participaron están logrando grandes cosas. Igual, de la misma manera, esas personas que sienten la posibilidad y las ganas de ir a participar, no se limiten. Creo que el mejor paso que podemos dar es intentarlo. El que no intenta, no gana. En verdad, sí. Esta es una apertura para que la población que nos está viendo y que quiera participar, lo haga y vean qué hay más adelante. Sabes que este mundo es de los aventados y hay mucha gente, dudas siempre hay. Hasta el que tú veas cantando como Beyoncé o como Beyoncé, un artista, en su cabeza tal vez dice, ¿y si no? Pero por eso es que repito, como dices tú, lo importante es que dejes el primer paso. Sí, claro. Porque si no, te pierdes grandes cosas por vivir. La cama ahí va a seguir, ¿eh? Ándale. La oportunidad no todos los días. Así es, sábado. Sábado 17, Hotel Valgrande, del mediodía a 8 de la noche. Los esperamos.
Así ahí está, pues muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, les deseo toda la suerte. Igual y nos vamos a dar una vueltecilla por ahí. Claro que sí, estás invitado. Estás invitado. Muchas gracias porque siempre nos invitas y has dado buena difusión al proyecto. Gracias por la paciencia. Muchas veces me has invitado como el director del proyecto y siempre te mando a mis alumnos porque yo quiero que ellos vivan esta experiencia. Yo amo tu programa y cada vez que puedo lo vivo. Me encanta cómo se maneja la dinámica, pero creo que también a veces es importante dejar a un lado para que otras personas vivan este sueño y para que tú con este programa cambies también vidas. No sabes lo que significa que tú alguno de ellos los invites a hablar en un proyecto como este, es realizar un sueño. No solamente Ídolo hace un sueño realidad, también tu programa cumple sueños. Se lo decía Sai, ustedes también son un ladrillito que construye sueños y cambia vidas. Entonces sigan con eso, síganos apoyando, y siempre que yo pueda estar aquí y siempre que tú nos abras las puertas, puedes contar con nosotros. Las puertas closet están abiertas para todas las personas que quieran venir y tengan algo que decir. Adelante, todos son bienvenidos. Muchas gracias. Y pues nos vamos a un cortecito porque ya están aquí nuestros siguientes invitados del día de hoy. Pues continuamos aquí en el programa. ¡Bravo! ¡Bravo! Nuestros segundos invitados del día de hoy están aquí presentes. Voy a empezar por unos mensajitos. Dice, así es, gracias por su apoyo al closet. Gracias, Cris Elvira, saludos. Yo quiero dos, dice Olguita, eres una inspiración. Ah, saludos a nuestra vecina Betty Parra Gutiérrez. Esperamos la canción, dice Shaniga Aguante. Dice, ya están ahí diciendo, dice. Gustavo dice, tendré que llevar a mi tutor. Uy, sí, ha de estar muy chico. Bueno, pues aquí están acompañando. El próximo día se va a realizar en la ciudad de Coatzacoalcos. ¿Qué edición es la Expo Tokio? Es la décima exposición. Órale, ya van 10. Y vienen a acompañarnos aquí Darkuma, Cosmos y Gingis. Así estoy pronunciando bien. Gingis Cosplay. Pues directo desde. Van a estar dentro del evento que se va a realizar. Bueno, para empezar, cuéntanos de qué. Hola, yo soy Darkuma y el día de hoy vengo de Iguro, del anime Kimetsu no Yaiba. Soy el pilar de la serpiente y pues soy un cazador de demonios. Ay, Dios. Hola, hoy se sueltan, hoy se sueltan. Gustavo, ahí te andan buscando. Ajá. Yo soy Gingis Cosplay y vengo caracterizada como Milena del videojuego de Mortal Kombat. Ay, ya sé que sí se me hacía así. No, es que si le vieran los ojos, ¡sala! Sí, sí se alcanza a ver, no se alcanza a ver para allá. No se alcanza a ver. Acercamiento, pero sí. Por favor. Los ojos. Sí. Se ve padrísimo. Ah, le suma ahí. Pero a ver, cuéntenos, ¿de qué van a ir ustedes en el próximo evento que se va a realizar este sábado? A partir de las... De las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Sí, vamos a estar los días sábado y domingo, 17 y 18 de este mes. Sí, va a ser el próximo fin de semana. Sí, ya viste, ya sus cosplays, sus trajes, sus props, para que nos veamos ahí y puedan convivir, tomarnos fotos y pues puedan concursar en el concurso cosplay que se va a realizar el día sábado. ¿Qué es lo que va a haber en esta Expo Tokio? Bueno, se dice que es de anime nada más, pero es literalmente de todo en general, para los fans de los cómics, videojuegos, mangas, anime y K-pop. La verdad hay un montón de expositores que venden diferentes artículos de esta índole. Va a haber muchas dinámicas en el escenario y pues concursos como de cosplays y dance cover. Ah, órale, pues ahí va a estar. ¿Tiene algún costo el ingreso? ¿Personas pueden ir? Pues ¿qué edades? Para todo público, la entrada general en preventa ahorita, antes del evento, está en 100 pesos. Pueden checar las páginas de Tokio para ver las diversas tiendas que tienen estos boletos. Y el día del evento, en taquilla, van a estar en 120 la entrada. Sí, es ambiente totalmente familiar, puede ir cualquiera. Okay. Sí. ¿Va a haber premios?
Sí, me parece que los premios van a ser en efectivo para los concursos de cosplay y dance covers. Sí, de hecho yo estaba viendo por ahí que que van a venir voy a leer. Ah, sí, vamos a tener actores de doblajes invitados, que es Miguel Ángel Leal, Jessica Ángeles y Arturo Castañeda. También vamos a tener otros cosplayers foráneos de otros lados, como es Bonnie Bree de la ciudad de Puebla, ¿cómo se llama el otro? Stuart Model, que va a ser de la ciudad del estado de Chiapas. Tefo Desu, que es del estado de Villahermosa. Y pues yo, su servidor, que soy el cosplayer local. Ah, órale. La verdad es que este evento ya son 10. Es la décima exposición que se va a realizar de Expo Tokio. Creo que de las más importantes que hay aquí en la ciudad. Sí, pues sobre todo de las que más les da publicidad a los eventos, y que pues se pone más buena, la verdad. Sí. Y aparte, sí. En un recinto como Foro 1. No cualquiera. Sí, la neta que sí está muy chido. Sí. Foro 1, la verdad que está sí, muy, muy espacioso, aunque la verdad son muchas personas las que van, pero pues siempre hay lugar para una más. Anímate. Así, aparte van a ser 2 días, o sea, puedes estar yendo, claro que sí. Si no tuviste chance. Sí, totalmente diferente, totalmente diferente los 2 días, así que si quieres ir los 2 días, te vas a divertir de la misma manera, pero con diferente ambiente, porque en un día va a haber el concurso de cosplay y en el otro va a ser de dance cover, así que pues vas a ver diferentes cosas y variedad de cosas. Y la invitación a quienes quieran participar, ¿qué necesitan para participar? Claro, ganas y dinero para la entrada, claro que sí. Primordialmente. Sí, claro que sí. Y mucho más dinero para poder adquirir cosas de los expositores, apoyar a todos los expositores locales y foráneos y pues todos los artistas que van a asistir a este evento a vender su arte. Así es, porque viene, o sea, venden bastantes productos, aprovechan, sí. Porque vienen hasta de fuera también. Sí, venden figuras, comida asiática, frituras, cómics, videojuegos, pinturas. Y le digo, la gente va a ir a vender su arte, como son los que dibujan y todo esto, van a estar aquí reunidos para que puedan, crecer, vender un poquito y darse a conocer. Sobre todo con la ciudad. Dice Gustavo, que estoy leyendo por aquí. Darkuma Cosplay, wow. Montserrat Zárate. Hola, Montserrat. Cris Elvira, saludos para todos, es lo máximo. Saludos, Giovanni, y a tu programa. Que me saludes, dice Montserrat, que me salude, por favor, Darkuma. Ay, Cosplay. Hola, Monse, te mando un besote hasta allá, hasta tu casita. Dice Miko Mitsuki Cosplayer, dice saludos a todos, especialmente a mi amix Darkuma Cosplay y a Gingis Cosplay. Hola, Miko. Sí, hola. Los más top. Haz un corazón. Te mando un corazonzote. Dice Alfonso Cariaga, buenos. Cris Elvira, saludos a los cosplay. ¿Van a regalar boletos? Sí, vamos a regalar boletos. A ver, ¿cuánto boleto vamos a regalarle al público? Vamos a regalarle al público 8 boletos el día de hoy. ¿Lo vamos a regalar cada uno suelto o por dos? De dos. Es 4 el sábado y 4 el domingo. Ah, 4. 4 para el sábado y 4 para el domingo. O sea, que sean 2 y 2. Para que vayan, no vayan a ir solo, vayan con pareja, ¿no? Bueno, pero que de hecho... Pensando en el 14 de febrero, ¿quién sabe? Mejor que vayan de uno para su pareja, claro que sí, para que tengan... No, para que ahí lleguen también a ver qué encuentran. Ay, sí, también, ¿verdad? Bueno, a ver, sí. ¿Qué sabes? Uh-huh. Dice Olis, dice Cris Elba, 2. Entonces, vamos a regalar, ¿cuál va a ser la temática para que se ganen los boletos del día sábado? Vamos a empezar por los boletos del día sábado. Para que, bueno, ya de una vez le decimos cómo se lo ganan. Sí, ok. Van a tener que poner el hashtag de Expo Tokio y poner el nombre de los dos que están presentes aquí. Para que se ganen los boletos. El primero que lo ponga se va a ganar 2 boletos.
Y el segundo que lo ponga también se va a llevar los dos boletos para que se vayan los primeros cuatro boletos. ¿Les parece? Sí. Ahí está. Chequen, denle like a nuestras páginas para que vean los nombres. Ahí está. Y ahí lo van a checar directamente los que estén viendo ahí por la transmisión para que vean. Ahí está. El hashtag de Expo Tokio y los nombres de quienes están participando para este. Ah, claro, y por supuesto, qué día es el que van a ir, ¿verdad? Sí, claro que sí. Así es. Y bueno, algo más que deseen agregar, que quieran. Pues invitamos a toda la población que se une a esta comunidad, a las personas que quieren entrar al mundo del cosplay, que se animen a hacerlo. Los vamos a recibir con los brazos abiertos en todas las convenciones que quieran asistir. No se necesita ser delgado, ser de algún color o tener alguna edad en específico. Todos pueden hacerlo. Solo hace falta tu dedicación, ganas y pues quitarse la pena. Ah, y sobre todo para concursar en el concurso, porque va a ser en efectivo el premio. Órale. Ahí está, dice Cris Elvira, que por favor la felicite, porque mañana cumple 27 años de casada. Pues felicidades. Felicidades aquí. Super felicidades. Tu matrimonio, no sé, que te regalen. Super felicidades. Que te den un regalote. Fíjense que me gustaría, si se puede. ¿Será que se pueda ver el vestuario para que vean cómo viene? Sí, sí. ¿Cómo viene? Sí se puede ver, a ver si alcanzan. A ver si se puede, te puedes parar. Gingis, para que vean. Porque digo, tienen que presumirlo. Sí, claro. Sí, tienen que presumirlo. Sí, 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 sí. Así es. ¿Los dos? A ver, párate de una vez, a ver si no salen descabezados de ahí. No, ya ahí tuvieron que mover. Para tirar la cabeza. Pero ahí se ven bien. ¿Para qué? Ahí está, para que vean los vestuarios ahí de Ay, muchas gracias. Pues ahí está, hecha la invitación para este próximo sábado y domingo, ¿es? Sí, sábado y domingo. Sábado y domingo. 11 a 8 de la noche. 17 y 18. Perdón. 17 y 18. Sábado y domingo. A partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí. Ahí está. Donde podrán encontrar todo lo que se refiere al mundo del cosmos. Anime, videojuego, mangas y todo lo relacionado a lo friki. Claro que sí. Ahí está. Pues muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Bueno, ¿ustedes van a participar o son parte de...? Yo soy parte de los invitados cosplayers que vamos a estar en ese evento. Pásense, voy a tener una mesita donde voy a estar vendiendo algunas fotitos, prints de mi trabajo y pues algunas otras cositas por ahí, así que pues anímense a ir y pasen por donde va a estar mi mesita y los otros cosplayers para apoyarlos, comprarles algo y así, y para que sigan creciendo con todo ese apoyo que ustedes les dan. Ahí está, pues qué más quieren, ahí la invitación está hecha para este próximo sábado y domingo a partir de las 2 del día en Foro 1. Ahí van a estar. Ahí los esperamos. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Yo sé que le echan mucha inversión a esos trajes porque nada más en los lentes, mira, traen los ojos de color. Yo aquí ya, la verdad que no me puedo quedar con la duda. ¿Puedes ver con tus pupilentes? Sí, sí, sí puedo ver. Si nada más son de color, o sea, el no, color. Pero sí, tiene en medio tienen como que el espacio para poder ver. Sí. Déjate eso, hay pupilentes que son totalmente color. Yo tengo unos que son blancos y solo tienen como, es una redecilla. Pero se ve total, no se ve casi nada. Así que pues si te los pones para un evento y el personaje tiene los ojos así, tienes que aventarte todo el evento con esos pupilentes, sí o sí, para darle ilusión al personaje. Pero sí, es bastante complicado y caro sobre todo. Sí, hay otros que son totalmente para los ojos, o sea que son completos, se llaman los escleras, los escleras, que son total de todo el ojo.
son como unos lentes de este vuelo, así, así. Se los juro, y la verdad, yo nunca los he probado, pero sí he visto que dicen que son complicados de poner. Sí, sí. Sí. Excelente. Mm-hmm. Yo estoy impactada con la ropa de gracias. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Sí, nos estamos gracias, viendo porque sí voy a ir. Sí, yo sí me voy a dar el vuelo. Pues ahí los esperamos. El fin de semana, sí, ahí. Ya pusieron. Ahí está, aquí están. ¿Ya pusieron ahí? Sí. Bueno, pues ahí según la conversación vamos a ver quién fue el primero que puso lo que nosotros pedimos para que tengan sus boletos. Así que nos vamos a un corte para continuar con el programa del día de hoy, ya que vienen nuestros invitados, bueno, nuestros últimos invitados. Que ahorita lo vamos a meter en apretos. Sí, sí, lo vamos a poner en apuros. Ya es justo y necesario apretar algunos cuantos. Así cuantos. Es. Y también agradecemos a todos los organizadores, bueno, a los organizadores de la Expo Tokio, que son los que se van a encargar de todo este magno evento, que la verdad, yo no me quiero imaginar el caos que debe ser armar todo eso. La última vez que yo fui, estaba llenísimo, pero coordinar todo eso, no me quiero imaginar cuánta gente tuvieron allí, la verdad. Pero bueno, muchas gracias, chicos, nos estamos viendo, nos vamos a un corte y continuamos. Bye. El Día Mundial del Condón fue establecido por la Fundación para el Cuidado del SIDA, AHF en sus siglas en inglés, con el propósito de informar a la población sobre la importancia del uso del condón como método anticonceptivo para prevenir las infecciones de transmisión sexual e incrementar su acceso a nivel global. El condón ayuda a evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual e infecciones de transmisión sexual como SIDA, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, sífilis, herpes genital o el virus del papiloma humano. Se estima que cada día más de 1 millón de personas contraen una ITS de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud. He ahí la importancia de seguir impulsando su uso a nivel global. El condón se ha usado durante muchos siglos, desde tiempos antiguos. Existen registros de que los egipcios confeccionaban condones con diferentes tipos de telas o tripas de animales. El condón más antiguo fue encontrado en la tumba de Tutankamón y fue fabricado 3.500 años y está expuesto en el Museo del Cairo. En México, con el fin de prevenir las infecciones de transmisión sexual en las personas sexualmente activas, el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-SIDA, CENSIDA, así como la Secretaría de Salud, promueven el uso del condón con el fin de que la población ejerza su vida sexual de manera plena. El 2023 nos dejó un aumento preocupante de infecciones de transmisión sexual en América Latina, con tasas que se mantienen entre el 15 y el 40% en sífilis, VIH, gonorrea y más. Según la Organización Panamericana de la Salud, se producen unas 200.000 nuevas transmisiones de ITS por día en la región, una problemática de salud pública que no puede seguir siendo ignorada. Ante este panorama, los condones son el método más económico y accesible y fácil de usar para las que las personas ejerzan una sexualidad protegida y libre de preocupaciones. Pues ya regresamos, ya estamos totalmente en vivo. Queremos agradecer a Evento Mari Moscoso que nos trajo por aquí, miren. Trajo una cena aquí para nosotros y para nosotros y para nosotros. Dice, después de que se vean los invitados. Ya salivando que dice. Ahí está, nada más no la habíamos puesto aquí porque se va a enfriar. Y pues aquí está, miren, para que vean. Huele rico. Sí, huele riquísimo. Nada más vino a alterarnos los bichos de sí, real, real. Así es. Y pues bueno, ustedes acaban de ver ahorita que precisamente estamos hablando con respecto al Día Internacional del Condón. Un día antes del Día de los Enamorados. Pues será? Ahí acabamos de dar un poco de información con respecto a este día. Aquí está la sexóloga que nos va a platicar un poquito antes de que entremos con nuestros invitados, que aquí están, Estudio 7, ahorita vamos a presentarlo, ¿me están acompañando? Bueno, a mí ya me conoces, soy la perdida de Shanique Bremont. Bueno, a mí también ya me han conocido porque ya he venido varias veces, así que pues me presento de nuevo, yo soy Seven, mucho gusto. Y Dani García. Así es, qué bravo. Qué bravo, bienvenidos.
Bienvenidos sean ustedes a esta transmisión, pero ahorita vamos a hablar de lo que es el Día del Condón. Muy importante. Ay, claro que sí. Digo, antes que nada, recordemos que el uso del condón es necesario. Es necesario para que la población evite infecciones y evite también enfermedades de transmisión sexual. Cuando hablamos del uso del condón, recordamos historia. Estamos diciendo que el condón se trajo al mundo, se podría decir, con una finalidad. Y es que la finalidad era, en su momento, pues que las personas pudieran de alguna manera cuidarse y evitar, en su caso, el VIH. Ciertamente esto ha ido evolucionando y en el conocimiento hemos visto que también sirve para prevenir embarazos y también para prevenir enfermedades de transmisión sexual, como lo puede ser alguna gonorrea, alguna sífilis. En el proceso del conocimiento del condón, muchas personas padecieron porque pues no cualquiera podía usar un condón. Y hubieron distintos tipos de condones. Algunas personas utilizaban las tripas de los animales para de alguna manera protegerse y no tener hijos. Recuerden que tener relaciones sexuales para nuestros antepasados tenía la finalidad de procrear. Y en la idea precisamente de que existían personas que tenían otras parejas, pues la finalidad del condón era evitar que las amantes o las otras parejas tuvieran algún hijo que no fuera de la familia. Fuera el hijo, fuera legítimo, así es. Así es, pues eso es una de las cosas, de las tantas importantes, porque realmente debemos de entender, ahí estaba dando unas cantidades con respecto a las infecciones de transmisión sexual que se dan, o sea, 1,000,000, imagínate, o sea, cantidades exageradas, ¿no? Y que tomando en cuenta que en la actualidad el uso del condón aparentemente es más fácil, antes ir a comprar un condón era, o sea, la gente no podía ir a comprar un condón porque era mal visto, así es. Así es. Pero bueno, ese es parte del tema del que estamos platicando nosotros y que le hacemos la invitación a todas las personas de que busquen información, así es. Lean, infórmense. Recordemos que el condón, actualmente existen condones femeninos y condones masculinos. Vamos a erradicar la idea de que el condón solo es para hombres, mujeres. Si en algún momento ustedes están pensando salir a la calle, tener una interacción sexual con una persona que quizás no conozcan, lleven un condón femenino. El condón femenino, al igual que el condón masculino, puede ser utilizado para el acto sexual, pero en el caso del condón femenino puede colocarse con anticipación. Haz de cuenta que estás en tu casa, te vas a ir de juerga, y resulta que te lo puedes colocar después de que te bañaste, ya te arreglaste, te colocas el condón y te puedes ir. No se sale, no se mueve así como que para que te estorbe. Lo puedes utilizar, desechar, así como se desecha un condón masculino. Y así no lo utilizas, igual nada más acuérdate de retirarlo cuando llegues a tu casa y lo desechas. En el caso, lamentablemente, del condón masculino, pues tiene que ser colocado solo cuando existe una erección. Entonces, en estos tiempos no hay manera de decir que no podemos accesar a un condón. Ciertamente, los condones masculinos son más económicos, ya te venden al 4x1, ya te los regalan, chicos, ya hay lugares donde nos regalan condones. Y hay lugares donde los condones femeninos son un poquito más caros, pero también son muy recomendables. Ok, pues ahí está la información con respecto al Día del Condón, porque no nada más se celebra el Día del Condón, es también el día del Día de los Solteros en algunos países. Por un día antes del Día del Amor, el Día de los Solteros. También el Día de la Infidelidad. El día del amante. No, también el día, yo estuve leyendo ahí, Día de la Infidelidad
y Día del Amante, pero el más reconocido es el Día del Amante, porque hasta hubo una campaña en redes sociales. Ahorita vamos a leer con respecto a eso, vamos a hablar con respecto a eso. Pero vamos a platicar con nuestros invitados del día de hoy, que son los de... Estudio 7. Estudio 7. La pregunta del millón, ¿utilizan condón? Ah, no, no es cierto. Vámonos. Vámonos. Ya, sabemos que... Sale, para empezar, ¿los conocen? Hay unos que tienen hasta bolitas. ¡Wow! Claro, hay con sabores. Y de color. Textura, o sea, pero ¿saben o nada más huele? Sabor. No, saben. Su finalidad es que vayan a la boca. Entonces, por eso tienen que saber. Sí, saben y huelen. Sí, hay sabores y todo. Sabores, colores, texturas, olores, tamaños, olores. Bueno, tema muy importante. Sí, muy claro. Así es. Pero cuéntenos, ¿qué vienen a contarnos ustedes? Vamos a ver. Venimos con la noticia de que estamos abriendo una casa productora en la ciudad de Minatitlán. Vamos a hacer trabajos de producción musical. Ya sea por, vamos a tener distintos paquetes que los vamos a estar promocionando en la página de Facebook. Y pues, para todas las personas que estén interesadas en producirse a lo mejor un sencillo, un EP, todo un álbum completo, pueden contactarnos, ahí está la página de Facebook, Estudio 7, o también a través de Instagram. Próximamente nos vamos a ver TikTok y canal de YouTube. Así que pues ahí pueden contactarnos a todas las personas que quieran iniciarse en la música o que ya estén en la música pero quieran hacer su sencillo, su álbum, su EP, su lo que sea. Incluso vamos a hacer podcast, también tendremos servicio de podcast, audiolibros, podcast también con video y todo eso. Todos esos servicios los vamos a abarcar. Así que pues ahí nos pueden mandar mensaje a la página de Facebook o a la de Instagram. ¿Quién es el bueno ahí en el Estudio 7? El nombre bueno, lo sí, dice. Me imagino que tiene algo que ver con Seven, ¿verdad? Porque el nombre lo dice. Sí. A ver, no solamente soy yo, o sea, todos estamos involucrados en algo, todos ponemos nuestro granito de arena para que todo funcione, porque pues obviamente nada más yo no voy a hacer que funcione todo. Obviamente también necesito personas que me apoyen, porque si no esto no funciona, vaya. Y pues una de ellas, creo que de las personas más importantes en Estudio 7 es aquí, Dani. No, pensé Dani. Lo mismo, te lo juro, pensé lo mismo. Yo dije, lo va a mencionar. Sí, pero a él ahorita lo había mencionado. No, Dani me ha apoyado muchísimo. De hecho, entre los dos impulsamos la idea de Estudio 7. Los dos como que la fundamos. Entonces, entre los dos estamos haciendo un gran equipo y estamos reclutando gente, como por ejemplo aquí Shanique, que nos está ayudando con todo lo que es redes sociales y todo eso. Y también pues Bled, que se nos acaba de incorporar, no tiene mucho, que también entró como productor, que es muy bueno. Y pues hasta ahorita nosotros somos el equipo de Estudio 7. ¡Órale! ¡Qué bien! Pues felicidades, porque es un proyecto bastante ambicioso. Ahorita que estamos con las redes sociales y con todo eso, que ya hay un poco más de facilidades para realizar ciertas cosas, no como antes, que tenías que ir a un estudio y tenías que conseguirte a tal lado. La accesibilidad, más que nada. Sí, de hecho, parte de la historia de Estudio 7 es porque oportunidades en el sureste son muy pocas. Se puede venir aquí a Coatzacoalcos, pero no es como que haya mucho realce, mucho revuelo. Luego gente de Mina, de Cozolia, de Nanchital, quieren tener la oportunidad de grabar un single, un jingle, una canción, un sencillo, un EP, un álbum, y no tienen como que la cercanía, y luego venir para acá se les hace más complejo, más complicado. Así que la oportunidad que estamos abriendo es darles un lugar más cercano y más accesible para que puedan cumplir y realizar uno de sus sueños. Ahí está, pues excelente, la verdad que sí. Qué buena onda, la verdad. Para todos aquellos que se están innovando también sería bueno preguntar, no está de más, digo. Ya hace un momento nos lo decían, ellos les van a decir los precios. Creo que preguntar no cuesta nada, entonces todos aquellos que quieran empezar, este es el lugar correcto. Gracias. Voy a leer algunos mensajitos por aquí. Dice Leo Martínez, saludos a todos, bendiciones, un abrazo. Saludos. De Raicito, saludos a todos. Ay, saludos a Allende, al licenciado Arcadio Mejía Martínez. No, es ingeniero, ¿no? Ingeniero Arcadio Martínez. Dice Julio César, aquí están, ya están poniendo.
Dice, ah, pero les faltó algunos. Bueno, no sé quién haya puesto, pero el requisito era poner el hashtag Espotokio, los nombres de los participantes y el día que del evento. Y nada más van a ser a los dos primeros que digan el sábado y a los dos primeros que digan el domingo. Así es que, y bueno, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen ahorita por si alguien quiere estar con ustedes en este momento? Yo quiero grabar, tengo la inquietud de a quién se dirigen, con quién hablan, cómo se comunican con ustedes. Pues se pueden comunicar aquí, como dije, en la página de Estudio 7 de Facebook o por Instagram. También vamos a tener un número de teléfono por si se quieren comunicar con nosotros a través de WhatsApp. Igual correo electrónico por si alguien quiere también comunicarse con nosotros a través de correo electrónico. También lo vamos a poner ahí en la página de Facebook y en Instagram y en todos lados. Y pues ahí nos pueden contactar de que si quieren grabarse su sencillo, su EP, su álbum, su podcast o cualquier cosa que quieran hacer, ya sea de música, de audio o de video. Ahí lo podemos hacer o podemos ver cómo le hacemos, pero te lo ofrecemos. Claro que bueno, sí. Estudio 7 está en Coatzacoalcos o en Minatitlán. En Minatitlán. Nos encontramos en Minatitlán, pero próximamente tal vez sí abramos una... pero okay. Eso ya un poco a futuro. Ah, ok, sí, digo, para que sepamos a dónde... a dónde se van a dirigir, sí, claro. Sí, claro. No, una de las metas está en que eso te expanda, ¿no? Platicando con los chicos. Bueno, tú los conoces a todos ellos. Sí, y sí. Están jóvenes, ¿no? Digamos, literal, tan chicos. Sí, y una de esas ideas es aprovechar esa parte que hay juventud, porque todo es aprendizaje. Y por ejemplo, tú que fundaste este programa, me imagino que ha sido un camino a recorrer durante mucho tiempo, ¿no? Una que otra piedrita. Claro, no siempre. Por ahí. Una que otra piedra, una que otra. Resbalón. Cosas, y cualquier cosas de la que no vale ni la pena hablar. Sí, cualquier proyecto lo va a tener. Entonces, de aquí a un futuro mediano plazo, pongamos unos 5 años, se trata, la idea principal es que Estudio 7 sea el referente en la región de cualquier persona que quiera tratar temas de producción de audio. Y pues hay que trabajar poco a poco sobre ello, ¿no? Pero ahorita va a estar en Minatitlán, con metas a expandirse, a moverse a donde sea necesario. ¿Y qué propuestas hay? Bueno, hay desde que graben una canción, un podcast, que ya hoy se compró, se veía cierto equipo que se está adquiriendo igual ya nuevamente, y preparándonos, ¿no? Ahorita es inversión todo, pero para quienes ya quieran, vamos a empezar a trabajar, porque se viene otra sorpresa con Estudio 7, aparte de las producciones de la música que ya van a estar saliendo por ahí. Ahorita justamente me lo mencionaba ya, nosotros nos conocimos por Ídolo del Sur, vayan al casting. Y ¿va a estar en el casting? Ahí vamos a estar. Ah, ¿van a estar todos en el casting? No, nosotros dos creo. Okay. Tú dijiste que no ibas a poder. Yo no dije. Tú habías dicho que no. Ya la discriminaron. Yo no dije. Yo sigo siendo parte de la directiva. Seven ahora se integra al cuerpo de trabajo de Ídolo del Sur también. Así es. Y yo iría de chismosa. Pero Estudio 7 va a estar trabajando muy a la par con lo que es Ídolo del Sur. Van a venirse sorpresas por parte de Estudio 7. Sigan la página porque van a ver algo muy especial, exclusivo, que se nos dio la oportunidad de preparar y que va a ser como el boom de lanzamiento de todo esto. Entonces, a partir de esta semana que viene ya van a empezar a saber de todos nosotros, del estudio sobre todo, ¿no? Que más que una cara, se trata de que sea una empresa la cual muchos podamos dar trabajo. Esa es otra de las finalidades por las cuales lo platicábamos Seven y yo. Hay muchas personas que dicen, o el común decir, de que no se puede vivir de la música, ¿no? O que es muy difícil. Sí. Y se dice esto, pero yo platicando con Seven llegamos a esta conclusión. Yo actualmente vivo de la música y gracias a Dios tengo para echarme mi coca, ¿no? Al día. Gracias. Hablando de coca, oye, ni lo es lo peor. Hoy sí, hoy sí, no veo que la verdad sí es cierto. Checaron cómo me tienes. O sea, la indirecta. Muy buena indirecta. No, es porque vine yo, ¿verdad? Por eso, porque yo vine, ya lo dije. La idea principal es que podamos proporcionar trabajo y fuentes, bolsas de trabajo y oportunidades a esas personas. Ahorita, por ejemplo, ellos están viviendo como jóvenes. Hay un reality que te da la exposición. Ahora queremos brindarles a esas personas con el talento la oportunidad de poder grabarlo a un buen precio, en el cual también se trata de apoyar a los talentos que surjan y poder brindárselos de manera fácil. Tenemos los ingenieros, ahora vamos a tener también la experiencia.
porque cada uno de ellos ha tenido experiencia en escenarios, ya han tenido la oportunidad de poder grabar también ellos mismos y grabar otras personas. Entonces va a estar muy completo el equipo. Tenemos también, vamos a tener equipo de fotografía, de marketing, de todo, ¿no? Y la idea está en que de aquí a un futuro, yo les decía, cuando dentro de 10 años va a venir la generación ahora aquí a tu programa, si sigue el programa, que esperemos que sí. Claro. O sea, claro. Eso. ¿Cómo que no? Y aquí va a haber otras personas sentadas. Y esas personas que van a estar sentadas van a tener estos sueños de grabar, estos sueños de poder acomodarlo. Y vamos a estar ahí para poder brindarles. Esa es la misión de Estudio 7, que de aquí a unos años podemos brindar eso aquí. Entonces, como uno de los sueños que en lo personal yo tenía de poder abrir estas oportunidades, entre otras que se vienen, platicando con Seven, llegamos a esta a unión de pensamiento y dijimos, hay que hacerlo, ¿no? Así que síganos ahí, porque ahorita todo es a través de redes sociales. Claro que sí. De que damos números y las muchachonas. Pues ya cuando tengan, cuando tengan las primeras producciones, pues ya ahí nos vienen a contar. Pues ya hay una. Ya hay una. Ahí está. Pues nos las vienen acá a dar la primicia. A ver, venga. Aquí. A ver, oficialmente como parte de Estudio 7 ya salió un primer sencillo. Ah, ya está. Que es mi colaboración con Bled. La canción se llama Tu Manera, la pueden encontrar en Spotify, en todas las plataformas digitales, Spotify, Tidal, Apple Music, no sé qué otras hay, Deezer, hay un montón, pero en todas y en cada una de ellas pueden encontrar la canción. Se llama Tu Manera, no A Tu Manera, Tu Manera, la encuentran ahí en mi perfil, igual en YouTube, e incluso la pueden poner en sus historias de Instagram, de Facebook y en todos lados, ahí las pueden, la pueden poner y miren, ya ahora sí. Ya llegó. Bueno, yo quiero hacerles una invitación, que con este primer sencillo lanzado a partir de Estudio 7, suban a sus historias una foto, un video con un fragmento de la canción y etiqueten a Bled, a Seven y por favor a Estudio 7 para que más personas conozcan de nosotros y escuchen parte del contenido que se viene de Estudio 7. Sí, les recomendamos subir su video. De hecho, puede pasar por el perfil de TikTok mío y de Bled. Ahí estamos haciendo como un mini video con una parte muy específica. Así que estaría muy padre que la puedan replicar ustedes. Está muy bien, está muy genial. Háganlo trend, háganlo viral, por favor, porque es una parte muy, muy, muy intensa donde siento que más de uno se va a sentir identificado, porque está muy buena la canción, de verdad. Buenísima la canción, recomiendo que la escuchen y suban, por favor, sus historias con un fragmentito de la canción y etiqueten a Estudio 7. Ahí está. Pues ahí está hecha la invitación para que vayan a Estudio 7. Y chicos, ahorita vamos a hablar de otro tema. Venga. Del tema teníamos pendiente. Es que se nos fueron cambiando todas las cosas. Lo teníamos según nosotros ordenado y se nos fueron. Pero vamos a ver de qué se trata el Día del Amante. A ver, ¡ay! El video. Venga. Los infieles y los amantes también tienen su día. Se celebra el día 13 de febrero y es conocido como el Día Mundial del Infiel o Día Mundial del Amante. Queda claro entonces que febrero no es solo el mes del amor y la amistad, sino también de la infidelidad. La celebración de esta festividad tuvo su origen en Estados Unidos, con Ashley Madison. Es un sitio web para casados que vincula a sus usuarios con otras personas para tener relaciones sexuales sin vínculo emocional. La plataforma opera en varios países y hace unos años ayudó a instaurar de forma extraoficial al 13 de febrero como el Día del Amante. Se trató de una campaña publicitaria que cobró vida en redes sociales luego de que Ashley Madison reportó mayor actividad de sus usuarios un día antes y un día después de San Valentín, día que maridos y esposas reservan para sus parejas. Más allá de su origen, el Día del Amante ha servido para profundizar en la infidelidad como fenómeno, y como suele ocurrir, la ciencia es la que se ha planteado las preguntas más interesantes. De acuerdo a estudios y encuestas, una manera de celebrar este día consiste en regalar juguetes sexuales y lencería a sus amantes, así como pasar un buen momento en un hotel, aunque muchos confiesan no quitarse sus anillos de boda para no levantar sospechas. Como dato curioso o verídico, las razones por las que las personas son infieles están relacionadas con inseguridades, vacíos emocionales,
exceso de responsabilidad y venganza. Las excusas más utilizadas por los infieles son el exceso de trabajo, en el caso de los hombres, y compartir socialmente con amigas y familiares, en el caso de las mujeres. Bueno, pues continuamos aquí, bravo, ya están todos aquí, ya están parte de los invitados, porque la verdad es que hay muchas cosas de qué hablar. Entonces yo les dije a ellos que si iban a querer platicar con respecto al tema que tenemos ahorita pendiente, que es el tema del Día del Amante. Quieren quemar gente, están aquí porque quieren quemar gente. Vamos a empezar con los que están aquí. Este es el día. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese tema? Este tema me quitó mi papá. Dice, hablando de quemar gente. Tú que estás viendo, tú sabes quién eres. No, a ver si qué pasa el desgraciado. Aquí la se aplica. La desgraciada, que pase la desgraciada. Bueno, pero es que el amante no necesariamente tiene que ser mujer. Puede ser un hombre. Puede ser. Vamos viendo. Puede ser. Puede ser lo que quiera ser. Puede ser lo que quiera, o sea. El amante puede ser, si eres hetero, o sea, eres hombre, puedes tener amante a una mujer. Si eres mujer, puedes tener amante a un hombre. Si eres la diversidad sexual, pues ahí tú sabrás. Y si no, puedes tener de amantes a muchos, ¿no? Único. ¡Ah! Sí, porque fíjate que eso se aplicaba antes, ¿no? Claro. Yo lo decía porque, ¿te acuerdas cuando hablamos con respecto a que decían las mamás y las abuelitas? Es que yo soy la catedral y aquellas son las capillitas. Algo importante que debemos de ir analizando con respecto a la palabra amante es que la teoría dice que tiene que ser a una persona a la que se ama. O en su caso puede ser por situación sexual o solo por el hecho de estar con esa persona. Pero para que la podamos o lo podamos catalogar amante, tiene que ser una persona que de verdad permanezca, que sea frecuente. No es como eso de que hoy pasamos la noche allá y ya dejé a mi amante. Sí. No, tiene que ser una persona que persista, que sea permanente, que la puedas estar viendo o lo puedas estar viendo cotidianamente. Y importante, para que exista un amante, tiene que existir un infiel y tiene que existir la persona a la que engañan, ¿no? Bueno, sí, lo había puesto. Sí, aquí aplica la regla de tres. Sí, claro. Como la dice la Jenny Revés de triangulito, no me está gustando. No me está gustando. Pero fíjate que hasta cierto punto, el engañado no siempre es engañado. En ocasiones que se daba mucho con nuestros antepasados, y es que le permitían a las parejas tener sus capillitas. Actualmente ya son mayores conflictos por esta parte del conocimiento social, de los estereotipos, pero antes se aceptaba el hecho de que la pareja, el marido, comúnmente era, porque las mujeres, esto es tachado en las mujeres, eso que no los maridos tuvieran una familia adicional a la que ya tenían. Y las mujeres hacían de las vistas gordas, ellas decían, no pasa nada, sí, pero a la que ama es a mí. Y realmente la pregunta sería, en el caso de la amante, ¿existe el amor? Es que eso ¿ustedes qué piensan? Iba yo a preguntar, porque estabas poniendo como precedente que hay que amar a la persona, pero para esto debería haber un enamoramiento, ¿no? O sea, previo a... Existe el contexto de amor. ¿Qué es para muchos el amor? Y entonces tú dices, el amor es la entrega, el amor es el dar, pero la persona que es amante es esta persona que de verdad se enamora. El infiel no se enamora, porque el infiel vive en este punto en el que no sabe decidir, no sabe con quién quedarse, si con la otra o con la primera. Pero aquí pasa algo, la regla de tres. Si la amante se vuelve la oficial, queda el lugar suelto y vuelve a cometer la misma infidelidad. Por eso el asunto es que la amante no se involucra de otra manera con el infiel. Hasta que llega a ser
la primera. Ya cuando llega a ser la amante, la primera, es cuando ya empieza el caos. Porque entonces el infiel tiene que buscar de alguna manera a alguien que cumpla el papel de amante. Y bueno, entonces, a ver. ¿Por qué siempre que hablamos de infidelidad y de amantes, hablamos de la y no del? Porque comúnmente él es el infiel. Las estadísticas así lo mencionan. Sí. Es que son más tontos. Yo creo que son más obvios. Se descubren que más. Las así mujeres. Es. Las mujeres como. A ver, ponte de este lado, creo que las mujeres de alguna manera buscan cuidar este aspecto cuando tienen otra pareja. Y los hombres no. A los hombres se les nota desde el perfume que usan. De repente dejaron de usar perfume 2 años. Y de repente un día, bien perfumados. Entonces le estás diciendo que las mujeres son más listas. Sí, claro, obvio. Yo no, no digo. No son más fieles, son más listas. Yo no digo que son más fieles. Eso sí lo aclaro, ¿eh? Que ciertamente en el papel de amante, comúnmente el amante es fiel. Ella de verdad se desvive por esa persona. Claro, sí, sí. A menos que la amante tenga a alguien. ¿Comprende? Entonces los dos estén en la misma situación. Así es. Y entonces, no, el concepto de amante no entraría ahí. Entraría infieles. Okay. Los dos pasan a ser infieles porque engañan y de alguna manera, pese a que están juntos, no están dispuestos a de verdad permanecer juntos. Entonces, porque necesitan al otro. El amante es la tercera persona dentro de la relación que está entregado al infiel. Al infiel. Y sabe que el infiel tiene otra relación. O sea, ella, sí, la amante, claro, juega este papel de yo sé que la tienes a ella y vivo esperando que un día la dejes. Y fue. Realmente está. Esa parte es como que de pensarse, porque ¿cuántas personas en verdad o qué pasará por la cabeza de estas personas que en serio viven esperando al otro, esperando a que el otro se decida por ellos? Y en su idea de ser la amante, pueden llegar a ver hasta personas suicidadas, personas que asesinan, porque es como que él es mío. Que nos toma la traición. Ay, perdón, ya lo dije. Él es mío y como ya si no es vi, mío, no si va a ser de nadie más. Así es. Entonces, el ser amante tiene muchos contextos alrededor, pero es importante recalcar que el amante es esa persona que de verdad está entregada al otro, que de verdad está dispuesta a dar todo por ese otro, a comparación del infiel, que la vive bien un rato por acá y la vive bien un rato por allá. O sea, sí, porque puede ser que el amante no necesariamente tenga que estar con un infiel, ¿no? Claro. Puede ser que esté con una relación, que sea la amante, pero no sea de manera oficial la pareja, ¿no? Sí, claro. Recordemos que otro de los contextos es que se vuelve amante cuando esta otra persona sostiene una relación de matrimonio. Eso es falso. En la actualidad, los jóvenes y las parejas ya no se relacionan por un anillito y una iglesia. Ya se relacionan precisamente por vivir juntos, con esta idea de la independencia y con la idea de no debemos de hacer mayores compromisos. Entonces, creen que por el hecho de vivir en unión libre, el tener otra pareja no generaría infidelidad y no generaría tener un amante. Uh-huh. Y entonces es ahí donde empieza el conflicto, porque en la actualidad ya pueden tener 1, 2, 3 parejas fuera de esta relación que ya conformaste. ¿Y en las relaciones poliamorosas? En las relaciones poliamorosas, recuerda que no existen las amantes, existen las parejas. Yo vivo amando a mi pareja. Y aquí, precisamente, si existe un amante, la persona... No es amante. ¿Hm? No es amante. O sea, no, si llega a existir un amante, porque pueda darse. No puede, no. No, porque todo es consensuado. En el poliamor. No, a ver, espérame. Yo sí sé que ando con estas 5, pero estas 5 las engaño y me voy con él. ¡Dios! A ver, recordemos que en el poliamor, la idea del poliamor, o sea, por la
por lo que yo puedo tener muchas relaciones es que yo soy sincero contigo. Y el poliamor se basa en esta sinceridad de que te digo, yo te amo, pero también la amo a ella. Y el amante, pero también la amo a ella. Y la amante, existe esta persona infiel. El engaño. Así es. Yo estoy dispuesto a estar con alguien que me ama y estar con mi pareja, que también aparentemente me ama. Uno vive engañado, el otro no. El amante no vive engañado. El amante sabe el papel que juega y está en la expectativa de que la pareja infiel se vuelva con ella y que se vuelva su pareja formal. Y es que estas situaciones son vistas hasta en las telenovelas, en las series. Se nos hace tan normalizadas. Común. Sí, también se nos normalizada, hace tan común. ¿No? Díganme cuántos de ustedes no se han enterado de una infidelidad de alguien cercano a ustedes. Y llega el momento en el que somos tan capaces de ocultarlo. O sea, de tapar a esa persona, pese que sabemos que puede estar lastimando a alguien más. Porque recuerden que está el papel del engañado. Y entonces, pese a eso, somos capaces de decir, ah, no pasa nada. Y ha pasado en grupos de personas que, por ejemplo, en el trabajo, el compañero lleva a la susodicha. Que antes eso no era permitido. La amante solo tenía un lugar y era en algún punto que el infiel quisiera verla, pero no era permitido que la llevara a su sociedad. La amante no tenía que ser vista con el infiel. Y en la actualidad ya las llevan al trabajo, ya las llevan de vacaciones, ya las llevan acá, ya las llevan allá. Todos saben, menos la mujer, o menos el marido. Bueno, o sí saben. Que comúnmente sospechan que es ahí de donde deriva el engaño. Porque no es lo mismo que yo lo verifique a que yo sospeche que eso está pasando. Así es. ¿Y cuando tiene más de un amante? Regresamos otra vez al asunto, de que el asunto ni siquiera es la amante, porque sí. La amante es esa persona que se entrega. El asunto es el infiel. Que por eso, él es el pero que por busca... ejemplo, yo soy el infiel, pero ella me ama, tú me amas y ella me ama, y son mis amantes. Sí, el asunto aquí es que tú puedes vernos como tus amantes, pero nosotras no sabemos que existen ellas. ¿Y si lo sabe? Puede saber que existe una, más no dos. Bueno, quién sabe, también bueno, se puede dar. Bueno, yo tengo una historia. Que hay personas que saben de la existencia de otras personas, pero aceptan el lugar que tienen. Sí, como claro, buen amante. El primero, el segundo, el tercero. Ajá. Es bueno. Podré tener el lugar que quiera, pero aquí estoy, por algo estoy, ¿no? Por algo me está escogiendo, por algo estoy aquí. Ya los demás, pues, es su problema, pero pues aquí estoy, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Voy con a ella, ver. Voto por ella. Pero voy a hacerle una pregunta a los invitados. Ah, sí, sí, pregúntales. A ellos. ¿Ha sido el infiel o el amante? O el engañado, o el engañado. Siempre el engañado. Y lo saben. Y lo saben de mujer. De mujer y de costeña. Porque hashtag y con todos sus nombres. Ya saben quiénes son. Y todos mis amigos saben quiénes son. Y por allá. Por allá, a ver, Dani. ¿Qué macho? ¿Tú qué has jugado? ¿Qué papel has jugado? ¿Qué papel has jugado? No. ¿Cuáles papeles has tenido? Ah, no, mira. No me ha pasado hasta ahorita. ¿No te ha pasado? No me he enterado, dice. No, ¡exacto! No dudaría, pero... No. Dudarías porque que por sí, eso no se llama engañado. Exacto, no, pero de las personas con las que he tenido pareja, creo que la hemos librado. Bueno, si ustedes conocen a Dani, díganme. Por favor, estaremos leyendo sus comentarios. Pero, casualmente, he sabido, fíjate, con contrario a las estadísticas, mi círculo, he sabido de más, como lo que decía Giovanni, de más personas féminas que han sido las que han sido las infieles. O sea, en mi círculo he conocido más mujeres que tuvieron amantes que hombres que tenían amantes. O sea, te voy a llevar a mi círculo de amigos. Bueno, no, te voy a llevar al mío.
podemos ver la contraparte. Las mujeres tenemos el conocimiento de que los hombres son infieles. Sí, claro. Los hombres que las mujeres somos las infieles. O sea, existe este balance por el tipo de círculos sociales. Sociales, así es. Sí, sí, sí. Todo sí, va aparte depender tiene de... que haber un equilibrio. Todo claro, lo que sube baja. Pero sí, no. ¿Tú? No, nadie, rapidito. Ya, no. A ver, yo he sido engañado y he sido el amante. ¡Ay! Nunca el infiel. Nunca el infiel. Yo quiero saber qué se siente ser el engañado primero. Ah, sí, se siente feo. Y sí, sí me tocó ser el engañado primero. Pero sí te diste cuenta a tiempo, tardaste mucho. ¿Y si me pasó amante? De que fue con una persona que era muy obvia. Así que... Chicas, pónganse las pilas. Lo hacía y tú ni en cuenta, tú acá, No, o sea, de que era muy obvia. O sea, me di cuenta enseguida, pues. Ah, ok, no sé, no ocultó nada, o sea. No es que no lo ocultara. No lo intentó, sí. No lo supo ocultar. Ah, ajá, okay. Sí lo intentaba, pero. No supo. Digamos que la conocía muy bien. A ver, Shanique, ¿por qué hiciste eso? Yo estoy presumiendo que me acabo de hacer un nuevo look. Perdón. Ay, sí, es cierto. Perdóname, pero nadie ha dicho nada de mi cabello. ¿Y como amante? Volvamos al tema. Yo pregunto, porque ahorita vamos para allá. Sí, sí. Como amante, pues. Ahí es. Se siente un poco de culpa, pero... ¿Era alguien al que conocías? No, pero... Digo, el engañado. Sí, obviamente al infiel pues la conocía, ¿no? No, digo, que no. El engañado. pero sí, no lo conocía, no tenía una relación de amistad con él ni nada, pero pues es como de que ya ha estado en su lugar, entonces pues entiendo en parte por lo que podría llegar a pasar. Entonces sí, es como de que... A ver, Shani. Yo. ¿Tú qué has sido? ¿La engañada, la infiel, o la amante, o las tres, o cualquiera de las... Okay. O todas juntas. En mi caso he sido la engañada y también he sido amante. Y ahora sí, en mi caso yo sí puedo decir que hubo una ocasión, por eso te decía, puedes saber que hay más... Pero se tiene como que ese pensamiento de, sí, están ellos, pero me sigue hablando a mí, sigo estando yo, me sigue escogiendo de alguna forma, pero yo sé mi lugar, yo no quiero estar en el lugar de la primera, porque nos llamaban a la primera persona la señora de la casa, y me decían, tú vas a ser la señora de la casa, yo me voy, y yo, no. Yo no quiero. Ah, o sea, se llevaban. Sí. Ay, claro. Y yo no quiero que me qué cosas. Amiga mía, sé que estoy. Y sí, o sea, sí habían ocasiones. Querida socia. En las que habían ese tipo de celos de que es que te está consintiendo más a ti o más a mí. Y yo así como de, no, yo solo, ¿cómo se dice? Yo solo sé que estoy aquí por una razón y cuando no esté, pues va a estar bien. Pero yo no quiero el primer lugar. Porque ese lugar no es bueno. Alguien va a ocupar mi lugar. Pero entonces, ¿esa no era una relación poliamorosa? Digo, porque al final y al cabo, como amante es así como que amarlo, cuando dices, yo no voy a ocupar tu lugar, la amante vive con la esperanza de ser esa persona única para la persona que ama. Sí acepta el compartir a su pareja, pero su finalidad es llegar a ser la primordial. Esa es su finalidad del amante, entonces por eso pregunto. Bueno. Y más si hubo esta interacción de que las otras parejas también aceptaban. Así estaba yo hasta que me enteré que había más de una. Por eso, entonces era poliamoroso. Empecé como amante y de ahí como que sí se volvió poliamoroso porque yo nada más sabía de mi existencia. Después de que me enteré que había más... ¿Él era casado o tenía novia? Aquí tú usabas lentes. Vivía entre. Tenía el pelo rubio. Ok, olvídalo. No puedo dar más detalles. O sea, me van a madrear de por sí. Si se llama. Ay, olvídenlo. Borren esa parte, por favor. O sea, no puedo seguir dando más detalles. Pero antes de saber de la existencia de las demás personas, porque fue así como de: yo solo sabía de mí y dije. Bueno, en algún momento. Pero después de que supe que había más, dije, ya valió. Ya no. Yo quiero mi lugar, quiero seguir teniendo mi lugar. Y ahí fue donde dije, la típica regla de tres. Alguien ocupó el primer lugar, mi lugar está vacío.
así que no va a ser lo mismo. Y sé lo que se siente estar en el otro lugar. Así que mejor no, yo sigo disfrutando aquí. Perfecto, la comodidad. Claro que hay, supongo que hay personas que disfrutan esa posición porque tienen ciertas libertades, ¿no? En el aspecto de que no recae sobre ti tantas responsabilidades. No lo quería decir yo, pero ajá, ¿no? Sí, comúnmente podría verse desde esa manera, pero sin olvidar el punto en el que la amante de verdad está entregada a esa persona. Está disponible en el momento que la otra persona lo requiera y la quiera, claro. Y como él quiera. Y que normalmente se lleva la mejor parte, ¿no? Aparentemente, pero no en el aspecto del disfrute. Sí, claro. Hay mayor intimidad. Por ejemplo, hoy las debieron de haber llevado a cenar, o a comer, o a desayunar. Ya les llegaron los chocolates, ya les llegaron las flores. Ya se lo regalaron hoy. ¿Y por aquí? No, yo me porto bien. Yo siempre me he portado bien. A ver, ¿qué ha sido? Cuéntanos. Ni amante, ni bien. Ni una, ni la otra. Nada. Chúpala. Bueno, yo te Giovanni, hacer... y tú ni yo. Venga, Giovanni. Yo estaba en todos lados. ¡Eso! Pero te voy a hacer una pregunta que vi que había una constante. Nadie dijo, soy infiel. ¡Eso! Nadie dijo, fui infiel. Sí, nunca pusieron es más, eso. Es ¿tú has sido infiel, Giovanni? Sí, yo dije, te he hecho los tres papeles. Sí, la verdad es que sí, la he... Ahora sí que te regado en algún momento de mi vida, cuando era un jovenzuelo. Dice hace tres días. Sí he estado en todos lados. No, pero ahora sí, allá, por acá y por acullá. La verdad, pero sí me da percatado de que cuando se trata de decir la palabra infiel, nadie lo admite. Todavía no se ha normalizado esa como la otra. No, es que está normalizado, porque sí... Sabemos de los infieles, sabemos, mira, hasta la serie de pero no El para éxito aceptarlo. De infieles era claro, precisamente. Pero no es lo mismo que yo diga que tú eres infiel a que yo diga, ay, mírame, yo soy infiel y todos mis contactos ahí, ¿no? Digo que no. Pues sí, porque me voy a espantar los. Ay, no, pues ya al no ganado, me voy a acercar. Sí, exacto. No. Ya no, pero son tú etapas. Que nada más yo no, son etapas de la vida que uno va aprendiendo. Ya cuando uno madura, ya aprende que la fidelidad es una de las. ¡Ay, ay! Sí. Es amante. A partir del día de hoy. Pero sí, pues la verdad es que previo a este día, ¿no? Al 14 de febrero, que es el día de mañana, el día de los enamorados. El día de los enamorados, el día del amor, el día de la amistad, porque todos se van por el amor, pero realmente no, es el día de la amistad. ¿Y ella? Yo he sido la amante, he sido infiel. Y la engañada. Engañada también. No sé. Te voy a decir pues ahorita por qué te no. voy a enterar. Te voy a decir por qué no. Porque voy a repetir lo que les dije hace ratito. Nosotras las mujeres somos muy astutas. Claro. Y nos damos cuenta de las situaciones. Nos hacemos tontas. Por eso, pero si era engañada, entre comillas. Aceptamos ¿no? la situación, ¿no? Porque aceptamos esta parte de la situación en ocasiones por conveniencia. Por eso, pero tú dices que tú lo sabes. Pero ante los ojos de los demás, eres la engañada. Por eso, pero te vuelves engañada si tú no lo sabes. Pero es que tú no le vas a decir a los demás, ay, sí, ya lo sé. ¿Por qué no? Sí. Sí. Porque nunca falta aquel que te va a decir, oye, si es que lo vi. Ah, sí, ya sabía. Y sí lo sabes. Realmente, repito, te das cuenta en el cambio de ropa de las personas. No es por quemarlos, de verdad. Pónganse pilas, chicos o chicas que lo hacen. Los cambios precisamente de vestuario, que de repente todo el tiempo andabas con ropa de trabajo y resulta que un día de repente ya decidiste ir muy bien vestido, bien peinado. No siempre se trata de que haya amante, ¿no? Hay veces que quiere mejorar su imagen. ¿No? Ese es el contexto. Fíjate que cuando, ¿quién lo dijo hace ratito? Uno de ustedes dijo, cuando conoces ya a la otra persona, tú te das cuenta de sus características. No es como que de la noche a la mañana digas, ah, es que hoy quiero cambiar, hijo. Ni que fuera Lupita. Llegas.
llegas comúnmente en un horario y de repente dejas de llegar en ese horario. De repente, tus cambios de humor, porque los hombres tienden a hacer eso, ¿eh? Los cambios de humor son muy drásticos. Y algo importante, los hombres no se vuelven siempre alejados de las mujeres. Con esta idea de la infidelidad, procuran a sus mujeres. ¿Comprendes? Te no es como más. Que ajá, como de, que de repente un mucho apapacho y dices tú, algo pasó, algo pasó. ¿Y estas rosas qué? Oye, cada rosa, cada infidelidad. Cada rosa, cada infidelidad. Oye, por cada rosa. Sí, pues aquí te traigo este anillito con este relicario. Lleno de piedras, ¿no? Entonces, creo que es parte de... Pero entonces, Día de los Amantes. Día del Amante. Ya está terminando, de hecho. A ver cómo día terminan condón, algunos. Día del condón, Día del Amante, Día de la Infidelidad, Día del Soltero. Y mañana todo es amor y amistad. Y paz, claro. El día hola. 15, Día de la Esposa. No, no el día 15 es Día de la Baby, de las Baby Sugars. Mira. Bueno, ya eso lo vamos a platicar. A ver, la verdad que ese tema da para mucho de qué hablar, pero pues ya tenemos el tiempo encima. Chicos, yo la verdad les deseo suerte en su proyecto. Les voy a pedir un favor a los a los cosplay para que chequen quiénes son los que se ganaron los boletos. Porfas ahí para que les para que ustedes vean, porque ahí revisen porfa la conversación y ahí les dicen para ver quiénes son los que se ganaron y ya les mandemos un inbox para que le entreguemos los boletos. Sí. Sale para que se vamos porque ya están preguntando por ahí. Entonces para que ok, bueno, a ratito, o sea, ya ahí la conversación ahí está, y esa no se va a borrar, así que yo los veo, no sé si el sábado o el domingo, pero uno de los dos días por ahí vamos a andar, los dos días, y y pues a ustedes chicos, suerte en su proyecto, muchas gracias, ahora todas las ganas del mundo aquí, a Estudio 7, así lo encuentran, ¿no? Sí, sí, claro que sí, en todas las páginas, Estudio 7. Estudio 7, aquí dice, ajá, sí, Estudio 7. Sí, ahí síganos y el sábado ahí nos vamos a estar viendo en el casting de Ídolo. Hay dos eventos, el de ellos y el de Ídolo. Ah, ¿no? Sí, entonces, el de Ídolo, pero el de Ídolo nada más es el sábado. El sábado. Sí. Si no pueden ir, pues se van el domingo. Exacto, para el evento. Y sí. Si no van a hacer su casting saliendo, se van a la expo. Claro que sí. Sí. De hecho, creo que cosplay al casting. De hecho, eso podría ser puntos extra para tu personalidad. Si te gusta el cosplay y haces covers de algún personaje, de algún anime, de alguna caricatura, de alguna... Ajá, eso te puede dar puntos extra para saber más de ti en los castings de Ídolo de Sur. Pues de hecho, fíjate que si mal no recuerdo, el año pasado Sasha fue, no sé si al... a un casting o sí. Algo fue, de ahí se fue al evento. De hecho fue su día de tres eventos, que fue al casting, estuvo en Forum y estuvo en dos presentaciones más. Así, para que vean. Así que si quieren participar, ahí están, se van a participar, regresen. Sí, claro que sí. Así es. Gracias por habernos recibido, Giovanni, siempre abrirnos las puertas para presentar cualquier proyecto. Sabemos que tú apoyas mucho el proyecto de todos en la ciudad y gracias por eso. Así y que vamos a invitar a un programa que vamos a estar realizando más adelante, entonces claro, ya esperamos contar con tus opiniones tan atinadas, ahí te vas a desplayar. Ya sí. Ese día ocupamos de ti. Sí, de hecho pues nosotros estamos trabajando también unos proyectos, ahí vamos a ver, para ver de qué cuero sale más. ¡Ah! ¡Ah! Siempre, a ver cuántos amantes conseguimos hoy. Siempre es buena. A ver qué fue. No, y siempre es buena la competencia, porque hace crecer. No, sí, no, pero al final de cuentas, para todo el público, para sí, todo, para todo el mercado, para así todo, es. Claro. No, y por supuesto, cuenten conmigo, si en algo les puedo apoyar, ya saben que las puertas del closet están abiertas, también ustedes, sí, en los que pueda apoyarlos, si quieren venir aquí, ya saben, ustedes, hay muchas cosas que se pueden hacer y todos son bienvenidos. Por supuesto, quiero darle las gracias a Minerva. Bravo. Por habernos acompañado la semana pasada yo venir. Pero no pude. Ya mejor si toquemos el tema. Gracias a Dios estoy hoy, que es lo importante. Llegué a este día viva, que es lo importante. Entonces, yo sigo llegando cuando me inviten. Saben que para mí es un gusto y un placer. Me gustaría invitarlos a la página de psicóloga sexóloga Minerva Vidal. Para que por ahí también suban sus curiosidades, sus dudas también por ahí.
Les aclaro, no estoy dando ahorita consultas, precisamente por mi trabajo, que por cierto le mando un saludo enorme a todos mis compañeros de Protección Civil y Bomberos. Pero en lo que yo les pueda servir por vía inbox, intento contestarle a la gran mayoría de las personas. Y de ver que la situación se torna así como que un poquito difícil, los puedo canalizar con algunos otros amigos psicólogos y que les pueden dar la atención necesaria. Ahí está, pues muchas gracias a todos, nos estamos viendo hasta la próxima semana. Mi nombre es Luis Giovanni Pérez y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. ¡Adiós!